El Barça calienta el clásico. El club compartió una animación 3D de su camiseta en La Puerta del Sol, un lugar emblemático de Madrid, algo que molestó a alguno que otro madridista. ¿Ustedes cómo lo ven? Oigan, pero en Madrid no se quedan atrás. En Real Madrid Televisión no están tan contentos con el árbitro que les pusieron para ese partido. Compartieron los datos de cómo les ha ido con él e hicieron un reportaje de todas las veces en las que creen que los ha perjudicado. Con el murciano, el Real Madrid suma un 61% de victorias, pero no gana casi el 40% de sus partidos. Sin embargo, el Barcelona con él ha logrado hasta el 76% de victorias y tan solo el 24% de sus encuentros han acabado en empate o derrota. Ok, pero ¿qué dicen los protagonistas? Por el lado del Barça, Fermín López lo tiene clarísimo. Van a ganar. Chicos, da igual quién llegue mejor o peor, es un partido único y sin ninguna presión. Somos el Barça y tenemos que ir a ganar, obviamente, pero no vamos con ninguna presión de fantasma del pasado ni nada y intentaremos prepararlo y competirlo lo mejor posible. Después de ese hat-trick contra el Bayern, Rafinha admitió que le costó un poco más dormir. ¿Cuánto durmió? Esto respondió para DAZN. Yo particularmente esta noche creo que fue dormir a las 4:30 más o menos para despertar a las 10 para estar aquí otra vez para entrenar. Y por cierto, Fabrizio Romano contó que el brasileño recibió una oferta a principio de temporada desde Arabia, la cual triplicaba su salario actual que gana en el Barcelona. Pero el jugador la rechazó porque está totalmente comprometido con el equipo. ¿Qué dicen? Le está saliendo bien, ¿no? Un brasileño del que se esperaba mucho y no le está saliendo nada es Antony. Como ya te contamos en nuestro anterior video, salió lesionado en el empate del United contra el Fenerbahce y hasta con muletas se le vio saliendo del estadio. De momento no hay novedades. Ten Hag confirmó que hasta mañana se sabrá lo que tiene. Por cierto, esto dijo el técnico tras el partido. Sacamos 2 puntos de aquí y del campo del Porto. Demostramos que somos un equipo difícil de vencer. Algo que molestó a la afición, ya que creen que el United tiene el equipo suficiente para ganar e ir líder en la Europa League. Mourinho, ahora entrenador del equipo turco, salió expulsado y elogió irónicamente al árbitro. I congratulate him because he's absolutely incredible. His peripheral vision during the game, 100 miles per hour, he had one eye on the penalty situation and he had one eye on the bench and on my behavior. So that's the explanation he gave me. That's why he's one of the best referees in the world. También bromeó diciendo que volverá a dirigir a Inglaterra, pero con esta condición. When I leave Fenerbahce, I go to a club that doesn't play UEFA competitions. So if any club in England from the bottom of the table needs a coach in 2 years, I'm ready to go. And I don't want to say anything more about it. Por cierto, se hizo viral el momento del reencuentro entre Mou y Casemiro. ¿Saben dónde coincidieron, verdad? En España ya ven a Vinicius como el ganador del Balón de Oro y nadie en el equipo quiere perderse el momento en el que levante el galardón, por lo que irá bien acompañado. Cuenta el diario Marca. Florentino Pérez, Ancelotti, Bellingham, Valverde, Andrei Lunin y Dani Carvajal viajarán con el brasileño. La gala es el próximo lunes en París. Se espera que Mbappé también esté presente. Cracks, una duda. ¿Cómo reaccionarían ustedes si les ponen una camiseta encima de su clásico rival? Esto le pasó a varios aficionados del Napoli en una barbería, equipo que pues tiene una fuerte rivalidad contra la Juventus. Una joya las reacciones, la verdad. Pero si a mí me pasa, no regreso, ¿eh? Pero bueno, cracks, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Suscríbanse y yo los veo la próxima semanita. Bye.